Hola a todos y a todas, nuevo tutorial. Si has llegado hasta aquí es porque tenemos las mismas aficiones. Vamos a hacer otro cuello, súper sencillo, calentito como veis. Esta lana es de las que vienen en madeja, que van teñidas a mano, como veis es preciosa la lana. Y bueno, voy a usar un ganchillo de número 6 para que quede muy muy blandito. Vamos a ir montando unas cadenetas, porque vamos a hacer un círculo con la cadeneta, pero vamos a tejer ida y vuelta para que el dibujo nos quede por fuera. Entonces nada, montar las cadenetas que sean necesarias para de acuerdo a vuestro cuello o para quien se lo vayáis a regalar. Es muy sencillo porque, si recordáis, hice el otro día un tutorial de una calabaza, o sea que es el mismo punto. Lo han hecho ya muchas chicas, muchas compañeras de YouTube, pero bueno, como tengo que hacer un regalo, pues aprovecho y voy a hacer este cuello para que veáis cómo se teje. Es otra opción muy buena para estas navidades. Y bueno, pues nada, vamos a tejer el número que vosotras y vosotros queréis de cadeneta, y ahora volvemos. Bueno, yo he puesto 75, he hecho una cadeneta de 75. Vamos a ponerla ahora recta y vamos a coger al primer punto con un deslizado, sacamos el punto y cerramos, ajustamos bien aquí la hebrita. Bueno, vamos a hacer un punto de subida. Y en el mismo hueco donde hemos cerrado vamos a hacer un punto medio, medio punto, media vareta. El medio punto es coger hebra, pinchamos, cogemos hebra y cerramos de golpe. Y vamos a ir tejiendo, ay, ay, vamos a ir tejiendo toda esta vuelta a medio punto. Recordar que vamos a ir cerrando vueltas, pero no vamos a tejer en círculo, vamos a hacer ida y vuelta. Ahora os explico cómo hacerlo, porque si no, pues no va a salir el dibujito que queremos. Vamos a ir trabajando a punto medio. Cuando lleguemos aquí os digo cómo se cierra y cómo se sigue la segunda fila. Bueno, una vez que hemos llegado a nuestro último punto, os debe de quedar recto, os debe de quedar las dos partes, no sé si me explico, no os debe de quedar volteado. Bien, pues nada, vamos a cerrar vuelta, contamos 1 y 2, cerramos en este de aquí con un deslizado y subimos con 1. Y ahora es cuando vamos a girar el tejido, cogemos y en este de aquí, en el mismo punto, vamos a hacer un punto medio. Vamos a ir pinchando en la hebra de atrás. Si normalmente pinchamos así, cogemos las dos hebritas, vamos a coger solo una y vamos a seguir haciendo lo mismo. Cogemos y vamos a ir pinchando por detrás, porque así va a dar un aspecto de elástico. El dibujo que se queda es como un elástico. Pinchamos por detrás, siempre por detrás, y vamos a ir haciendo medios puntos hasta llegar a nuestro primer punto de nuevo, y vamos a ir trabajando cerrando vuelta y en ida y vuelta. Vamos a ir haciendo toda esta pasada a punto medio también, pero por detrás. Como veis, se queda un zigzag, o sea, un zigzag, una pequeña espiga por ahí en medio, que es lo que nos dará la elasticidad al cuello. Aquí tengo uno empezado para que veáis cómo queda. La verdad es que queda muy bonito simplemente pinchando por la parte de atrás. Es reversible, con lo cual no vais a tener problema, revés derecho. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo para ver cómo queda en esta lana tan bonita. Hemos vuelto a llegar al principio. Posiblemente cambie el ganchillo porque este tiene la punta muy muy roma, muy redonda.
contamos 1 y 2 y cerramos con un deslizado. Ajustamos bien y subimos con 1. Giramos el tejido y vamos a trabajar por la parte de dentro, como antes. Vamos a ir haciendo ida y vuelta. Y pinchamos por la hebra de atrás y hacemos el medio punto. Y seguimos trabajando a medio punto todas las pasadas que necesitemos. Como veis, se queda reversible. Vamos a ir trabajando tantas vueltas como necesitemos. Ya os digo, si necesitáis 30 vueltas, pues eso, si lo queréis que se arrugue más, pues ampliad las pasadas. Siempre, siempre, siempre por la parte de atrás. Llegamos al último punto, deslizado, subimos con 1 y giramos el tejido, como si estuviéramos tejiendo una prenda abierta. Voy a tejer un poquito y ahora nos vemos para ver cómo va quedando. Bueno, y así es como va quedando. La verdad es que queda monísimo. Vamos a recordar cómo se pincha. Cogemos hebra, buscamos la hebrita de atrás, ahora se ve mejor. Sacamos y cerramos de una. Cogemos, pinchamos por la hebra de atrás. Mira, si ponéis el tejido así un poquito doblado, veréis mejor la hebra. Y cerramos. Y así vamos a ir tejiendo las vueltas que necesitemos. Como no tiene mayor problema, voy a terminarlo y bueno, ya nos vamos a ver luego. Otra cosita, si no sabéis cerrar, lo que podéis hacer es hacerlo en abierto, ida y vuelta, como estamos haciendo aquí, y luego hacerle una pequeña costura. Tampoco tenéis que hacerlo así en cerrado. Buscar un ganchillo que tenga la punta bastante afiladita. No busquéis un ganchillo que tenga la punta redonda porque os va a costar bastante. Y bueno, a mí me gusta mucho cómo queda. Luego os enseñaré la terminación. Y nada, vamos a tejer todo lo alto que queramos y ahora nos vemos. Bueno, a mí con 100 gramos de esta lana me ha dado para 21 vueltas. Entonces, pues bueno, vamos a intentar hacer algún piquillo con la lana que nos queda, a ver si nos da bastante. Y bueno, pues la verdad es que queda muy bonito. Yo voy a hacer un punto picot, subo con 3 y en el primer punto cojo y cierro. Voy a hacer un punto enano de separación en el siguiente. Tejo el segundo y en el segundo hago otros 3 de subida. En esta hebrita que hay aquí hago un deslizado. Hago el siguiente un punto enano. Hago el siguiente otro punto enano y hago 3 de subida. Y en este cruce que hay aquí abajo cierro con un punto enano para que se quede pues estos piquitos que hay aquí, más que nada por darle una terminación. Hago un punto enano, hago otro punto enano, 1, 2, 3, y en el cruce deslizado. Anclo con un punto enano aquí, hago el siguiente y vuelvo a subir. 1, 2, 3. Cojo el cruce y punto deslizado. Punto enano, punto enano, y así vamos haciendo este piquito que veis aquí. Más que nada por darle un tipo de terminación, no dejarlo la pasada en liso. Vamos a darle la vuelta y nos vemos. Bueno, y así es como ha quedado. Os lo pongo sobre el fondo blanco para que veáis el contraste. Le he hecho un punto picot por arriba, le he hecho otro por abajo y bueno, pues como veis, habréis visto ya en las fotos, queda monísimo puesto.
Recordar que es mejor hacerlo con una lana que sea gordita, con un ganchillo, pues eso, del 5,5 o 6. Y bueno, este es el resultado, ya veréis las fotos al completo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, me gusta, compartir, suscribiros, activar la campanita para que os llegue todas las notificaciones. Y bueno, pues es otra opción de regalo para estas navidades. Súper sencillo, se ha usado apenas 110 gramos de un grosor para el 5,5. Y bueno, pues hasta aquí todo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.